Hace como 5 años, mis amigos y yo comenzamos a grabar este documental. Estábamos muy emocionados porque era para un concurso y el premio eran como 50 mil pesos o algo así. Éramos 3 personas y lo íbamos a dividir, entonces nos tocaba como de 20 mil por cabeza. La razón por la que estábamos tan emocionados era porque neta nos estaba quedando muy chido para hacer nuestro primer documental y para no tener el equipo adecuado. La verdad es que estábamos grabando pues con la GoPro, con unos tripies todos jodidos, con palos. Entonces estábamos demasiado emocionados con esto, porque si ganábamos podíamos invertir el dinero en comprar material un poco más profesional para empezar a hacer lo que nos apasionaba a los tres, que es hacer pues películas, documentales o cualquier forma de arte en video. Bueno, volviendo al tema, ya teníamos hasta un nombre para el documental, ya teníamos un póster, ya teníamos muchas ideas y la verdad es que íbamos por un muy buen camino. Entonces, para hacer esto un poco más profesional, decidimos contactarnos con un lugar llamado FM4 Paso Libre. Este lugar es como un albergue temporal en el que todos los migrantes que pasen por aquí pueden llegar ahí. En este lugar FM4 no solo los reciben, sino que también les dan muchas cosas como comida, agua, les dan un baño para que se limpien, para que se bañen si se quieren bañar, les dan atención psicológica, también pueden prestarles el teléfono para que hablen con sus familiares porque muchas de estas personas están en total incomunicación desde que salen. En general este lugar está muy padre y en serio que ayudan mucho. Todas las personas que ahí trabajan o hacen voluntariado, la verdad son muy buenas personas, muy agradables sujetos, entonces rápidamente accedieron a que fuéramos. Y nos invitaron a pasar unos días con ellos, a entrevistarlos a los que ahí trabajan, a los voluntarios, a los migrantes y a todos los que ahí están. Estuvimos grabando el lugar por dentro, por fuera, y también nos dieron permiso de hablar con los migrantes para preguntarles si estaban de acuerdo en que los, pues para empezar, en que los grabáramos y también para contestar algunas preguntillas que teníamos. Estuvimos en la cocina viendo y platicando con los voluntarios, viendo cómo cocinaban, de hecho hasta comimos un poco de su comida. Ahí mismo conocimos a varios migrantes con los que tuvimos el gusto de platicar un poco, otros también nos dieron alguna entrevista. Nos metimos a cada rincón del lugar a ver lo que hacen y empaparnos un poco de a qué se dedican y la verdad es que quedamos sorprendidos. Tienen este lugar grande como un almacén en el que tienen estantes de ropa que la gente les dona, es ropa nueva. Entonces cuando un migrante se quiere bañar, se quiere rasurar o simplemente asearse, les dan un cambio completamente nuevo para que sigan su camino un poco más clean y pues vayan un poco más a gusto. Estuvimos platicando con algunos migrantes que por ahí nos topábamos y eran personas muy agradables. De hecho, en cuanto les dijimos si los podíamos grabar y preguntarles unas cosas, accedieron rápido. Nos empezaron a contar historias y rápidamente esto ya no se convirtió en una entrevista, más bien se convirtió como en un confesionario. Ellos empezaron a contarnos las razones por las que lo hacían y como hacia dónde iban, por qué lo hacían y muchas cosas más muy interesantes. Que a lo mejor te haya conmovido mucho o que te haya movido. Ah, ándale, pues eso me dice lo que me ha pasado ahorita, que ando con pura gente del sur ahorita. Yo soy de Sinaloa, güey, es un estado que aquí cerca. Pero me he dado cuenta aquí en la vía de tren que es puro hondureño, que es Salvador, y miro que se la rifan. O sea, uno sufre, pero ellos más. Uno mexicano, no, uno comenzó a lograr el tren corriendo, pero yo me di cuenta de que ellos sí batallan. Hasta mujeres me han mirado en los trenes que van para allá. Mujeres batallando ahí, sufriendo igual que uno, no hambre y todo. A veces que te lo asalten a uno. Y al escuchar todo esto nos dimos cuenta que habíamos elegido el tema correcto, porque neta aquí en México estamos muy ignorantes con el tema este de la migración, lo cual está muy raro porque todos tenemos a un tío que se fue de mojado, pero bueno. Ese mismo día nos dimos cuenta lo bien que podría quedar el documental y que no solo iba a ser algo que nos gustara visualmente, también iba a generar un buen impacto en la información que le vamos a dar a la ciudad de Guadalajara, entonces estábamos muy felices con eso. Otro día, gracias al hermano de una muy buena amiga, tuvimos la oportunidad de entrar a Ferromex. Tuvimos la oportunidad de andar en las vías, de estar en el tren arriba, en movimiento, en las cabinas, en los vagones. También aprovechamos para hacer algunas entrevistas y nos contaron algunas historias que les ha tocado vivir por el lado este, no solo de la migración, sino por el lado de la gente que trabaja en el medio de transporte que usa esta gente para migrar, que es el tren. Sin duda también para nosotros fue muy interesante pues estar arriba del tren. Yo nunca me había subido un tren y mucho menos a la sala de máquinas y mucho menos en movimiento, entonces estuvo muy chido. Pero en fin, el documental estaba casi listo. Teníamos buenas tomas, ya teníamos buena música, teníamos buena edición, teníamos muy buenas entrevistas, no solo de migrantes, también de personal de Ferromex y de gente que quiere ayudar como los de FM4. Pero no sé, como que algo nos faltaba, queríamos algo más, algo un poco más real, no sé. Entonces decidimos ir a donde se juntan los migrantes aquí en Guadalajara. Casi siempre están ahí como pidiendo dinero, no sé,
calentando un poco de agua, o el dinero que ya juntaron, se están comiendo unos atunes a un lado de las vías. Entonces ya sabíamos que estaban ahí, solo tuvimos que manejar hasta allá. Yo ya iba dispuesto a subirme al tren en movimiento, no le hace como se suben los migrantes, con tal de sacar el final que necesitábamos para un buen documental. Pero no tuve que llegar a eso, entonces mejor agarramos valor y decidimos pues empezar a hablarles. Platicamos con varias personas que había ahí, había hasta mujeres, lo cual es muy raro porque pensamos que este es un problema masculino, pero no, es parejo, mujeres y hombres. Hasta que encontramos a este señor que nos dio la mejor entrevista que he visto en mi perra vida. Neta, está mejor que la entrevista con Charles Manson. Tell me in a sentence who you are. O mucho mejor que la entrevista de Peña Nieto. Soy priista, primero porque nací en una familia priista y una formación priista, y después lo soy por convicción, Jorge. Este señor nos dio la entrevista perfecta para nuestro documental, pero no solo eso, también nos dio una muy buena lección de vida. Y está bien raro porque en medio de la entrevista algo se me metió en el ojo, cayó como una basurita, entonces parecía como que quería llorar, pero al caso, o sea, obviamente no quería llorar. Así que todo cool, lo escuchamos, quisimos hacerle preguntas, pero la verdad es que este güey parecía salido de Hollywood. Él iba directo a la cámara y ya sabía qué decir para darnos en el cora. Pero a veces el guardia nos baja en el monte. ¿Qué tiene uno que hacer? Caminar por toda la vía hasta llegar a un punto adecuado donde a veces la gente nos ayuda. Y esperar a que pase el otro tren o irlo a trampear a más adelante, donde el guardia te pueda dejar, no te pueda molestar de que diga, no puede viajar, no. O esconderse uno como ratón, se mete uno en un hoyo, ahí va uno escondido como ratón, hasta que pasa uno ya sale uno, otra vuelta en lo normal, y se arriba ahí a las vías, porque también se sube la mara que le llaman a robarle a uno lo poquito que uno por así trae a su alcance. Y pues, la vida en el país es muy dura. No tenemos la posibilidad como tienen ustedes aquí. Aquí ustedes viven en un país muy libre. Sí, hay mucha gente mala, pero no todo. Siempre es mejor, preferible regalarles un atuncito, una bolsita de frijolito, a que tú le regales una moneda de 10 pesos que llaman aquí, o una de 5. Que al ratito ya va a juntar para el guardia, ¿no? Así que nos despedimos de él, le dimos muchas gracias, le dimos también un poco de dinero que teníamos por ahí y pues le dijimos que mucha suerte en su camino. Todos tenemos alguna opinión sobre este tema de la migración, ya sea la perspectiva en la que nosotros migramos a un lugar, lo cual está bien, pero cuando alguien migra aquí con nosotros lo vemos como mal. Pero este tipo de experiencia que vivimos al grabar el documental, la verdad, cambió nuestra perspectiva mucho. Pero lo más triste de todo esto es que nunca, al parecer, voy a poder mostrar ese documental, porque pues ese proyecto quedó totalmente en el olvido a pesar de casi lo terminamos. Pero bueno, por eso se los cuento y mínimo les muestro esto poco detrás de cámaras que pude conseguir. Tal vez no era el mejor documental tanto en historia como en producción o postproducción, y tal vez no era el más interesante también, que habla sobre este tema, pero este fue el primer video que he grabado que realmente significaba algo y que tenía como un fin. Un excelente mensaje para la ciudad, pero pues bueno, ya ni llorar es bueno. Así que bueno, los invito a que se suscriban. Si les interesa mi canal, métanse a ver más de mis videos. Si tienen algún comentario o sugerencia, también déjenmelos aquí abajo. Moraleja número 3, no seas tan mamón con los migrantes, ponte un poco en su lugar. No todos son criminales, porque adivina qué, gente con la que vives aquí en México también son criminales. También compras robado y haces muchas cosas que no deberías. Así que estas personas, algunos de ellos también cometen errores, pero no juzgues a todos por los errores de algunos. Nos vemos en el próximo video. Te amo.